quiénes son tus cómplices. ¿Qué pensabas, hijo? ¿Que por siempre podías hacer tranza sin que me enteré yo? No, chiquito. Necesito que deposites 5 millones. Tienes una semana. La próxima vez celebramos en las islas griegas. ¡Mesero! ¡Tráigame otra botella de champaña! Todo el mundo te voltea a ver. No te hagas el que no sabías. Sé que estás teniendo desde hace tiempo tus business con el doctor. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! No son tus clientes. Son clientes de Burcime. Lucy era una trepadora. ¡No! ¡Ya cállate! ¡No sabes de lo que estás hablando! ¡Claro que sí! ¡Estebancito! Anda, el dueño. Sí. ¿Quién te soltó? Ya, ¿a ti qué te importa? No te funcionó el temita de dejarme encerrado, ¿no? No fui yo. Fue tu abuelo. Por cierto, no hay que olvidar que esos 100,000 hombres no estaban bien armados. En Guanajuato, su sed de venganza lo llevó a construir docenas de orcas con las que asesinaron a cientos de patriotas. Eso, señor mío, es asesinato a sangre fría. El móvil y el hecho es el mismo. Su sed de venganza. Yo sí di mi vida y fui condenado al paredón por usted, precisamente por usted. Muy bien, cuando habíamos perdido ya las batallas de Padierna y Churubusco, el ejército norteamericano propuso un armisticio. Con todo respeto, general, ¿cómo se le ocurre sugerir alguna cobardía? O debo recordarle las repetidas ocasiones en que el general Bravo le solicitó refuerzos y nunca llegaron. ¿Quién es más cobarde, general? ¿El que muere en batalla o el que se retira de ella? ¿Me vinieron a felicitar por mi cumpleaños? ¡Porque hoy es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi granito! ¡Felicidades! ¡Ay, gracias! Y como es tu cumpleaños y te queremos festejar, mi mujer y yo te vamos a agasajar toda una semana. También sé que usted corre demasiado peligro. Y mientras no se aclare lo que pasó, la gente de Hico no va a dejar de hostigarla. Es mi deber ofrecerle protección y la única forma en que se me ocurre es que pase aquí la noche. Soy mi propio abogado y yo decido dónde paso la noche. Como quiera. ¿Por qué venía detrás del cuerpo de Julián Morera? ¿Cuál es su última voluntad? Quiero rezar. General, usted y yo somos amigos desde hace muchos años. ¿Desde chamaco, señor presidente? No, señor presidente, contra el ejército no van a poder. Yo ya sabía que era un corrupto, que era un imbécil, pero que fuera capaz de... Perdón, es que... Ellas... Estas mujeres han hecho que mi vida cambie, que... Que me sienta que pertenezco a algo. Yo estoy contigo. Ajá. Vamos a castigar a ese imbécil. Y a los que evitaron que procediera la acusación anterior, también los vamos a castigar.